Repito, así, muy claro. Nosotros no espiamos a ninguna persona, ningún ciudadano, no espiamos a periodistas y mucho menos a servidores públicos, a nadie. No somos iguales. No hacemos espionaje. Se hace investigación para asuntos relacionados con el combate a la delincuencia y esto de conformidad con la ley por seguridad nacional. Eso es lo que hacemos. Lo demás es una invención y es con el propósito de perjudicarnos. ¿Quiénes son los que espían todavía? Los que espiaban antes y siguen espiando, que ahora son nuestros adversarios. Y no dudo que algunas agencias del extranjero. ¿Quiénes espían? Pues los que compraron aparatos. Hay de esos aparatos por todos lados que espían. ¿Por qué creen ustedes que el señor que está acusado de tortura, Cerón, se fue a Israel? ¿Por qué allá lo están protegiendo? Voy a enviar una segunda carta al primer ministro de Israel sobre este tema. No es posible que Israel proteja a quien está acusado en México de tortura. Ningún país debe proteger a torturadores, mucho menos un país que padeció, que sufrió su pueblo de torturas.